Hello. Hello, teacher. Good evening. You were listening to something else, right? Estaba escuchando algo más. Music. Sí, es que quiero escucharlo de acá. Ah, quiere probarlo, los earphones. El sonido. Óigame, ¿y cómo va usted con los homeworks de esta semana? Atrasado. Sí, tiene que tratar de actualizar, ¿verdad? Porque pues ya es la tercera semana. El lunes terminamos esta tercera semana y ya vamos en la recta final. ¿De acuerdo? ¿Y hasta cuándo tengo con esta? Pues se supone que los viernes, ¿verdad? Ahora es. Pero como tuvimos el Día del Padre que no hubo clase, ¿sí? Entonces ese día ustedes, como iniciamos un día lunes, les da ese día más de pauta. Traten de hacerlo hoy en la noche y el fin de semana para que yo les pueda actualizar. Sí, lo que pasa es que pensé que tenía hasta mañana y como mañana tengo libre en la mañana, lo pensaba Ah, hacer. mañana, hágalo en la mañana entonces. Ajá, mañana ¿Actualiza? no voy a trabajar en la mañana. Qué envidia, qué bien, qué Sí. fabuloso, ya de gran privilegio que tiene. Pero porque me deben horas. Ah, okay. Sí, y en la tarde estudio también. ¿En serio? Sí. Where do you study? ¿Dónde estudia? Excel class. Ah, Virtual. okay, virtual. Siempre con esa forma. Sí. Siempre. Y tiene que hacer tareas también. Sí. Cabal. Pero Okay. todo bien hasta ahorita. Y en el trabajo me ha tocado súper ocupado. Ahora vengo de Sonsonate. ¿O sí? Sí. Ah, visitando las tiendas de Sí. different Vengo requemado. But you know, some people say, ay, I would like to work outdoors. Algunas personas dicen, ay, me gustaría trabajar fuera, hacer como visita y todo lo demás, ¿verdad? Ok, Alexandra, thank you. Y cuando tienen la oportunidad de salir, es más cansado que estar en la oficina, ¿sí? Sí, a mí me hace daño el sol. Y no, y por el calor también. Es que Ajá. sí, se siente deshidratado uno. Oh, bueno. Tiene toda la razón. Así es, y especialmente el tráfico, ¿no? Sí. El tráfico nos agota. Así es que vamos a ver acá nuestros chicos. Okay. Un minuto y me les ha agarrado la tarde, este día viernes. Eso veo. Sí, probablemente con el tráfico, creo yo. ¿Okay? Porque como ayer fue día de pago, usualmente es un fin de semana y el viernes de esos días, cuando hay día de pago, sí. Es horrible eso. Más el choque de la troncal, me dice acá Alexandra, hay un choque. Estoy Ah. en el tráfico. Tuvo que cambiar, dice, porque hay un accidente. Tuvo que cambiar de ruta. Dice, ok, bueno, es terrible, ¿verdad? Lo que te digo. Sí, horribles. Ok, Ale. Thank you for telling us. Ok, but it is exactly the time. Julissa is here. Ruth is joining. Hello, Ruth. Welcome, José Mauricio. You are in the transportation means. Va todavía en su transporte hacia casa. Ruth Guadalupe, good evening. Alexandra is in the transportation means too, in the traffic jam, en el tráfico terrible sobre la troncal del norte, nos comenta. And Julissa is here. Okay, today is Friday. It is our class number 14. And hey, class, I need you to work in homeworks week number 3, okay? Necesito que avancen en los homeworks de la semana 3. Por favor, ¿ok? Porque el lunes estaríamos terminando la unidad 3 y ya martes iniciamos con la unidad 4, que sería la última, ¿sí? Ya van hacia el módulo 2.
así de rápido pasa, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer un poquito de sacrificio, ir haciendo las unidades. En esta semana, recuerden, no tienen examen en la plataforma, ¿verdad? Sino que sería hasta la cuarta semana. Entonces, para que no se les acumule y salga todo bien, vamos a actualizando. Yo sé que es cansadito por el tráfico y todo lo demás, pero mañana traten de actualizar, ¿ok? José Mauricio, me tocó trabajar hasta más noche. Ok, José Mauricio, thank you for being here. Abel is logging in. Abel se nos está uniendo también. Hello, Griselda. Griselda, how are you? I say your name, Griselda del Carmen. Okay, Griselda, Griselda, always. Julissa, Alexandra, Ruth. Thank you for being here. Vamos a iniciar, ¿verdad? Mientras se unen los demás para que luego se actualicen otros chicos con el repaso. Si ya eres very hot the weather today, the weather has been really hot. Probably we're going to have rain at midnight. Probablemente tendremos lluvia a medianoche quizá, ¿verdad? O mañana porque se ha estado bien caliente el clima. And Kelly, welcome. Thank you for being here. Gracias por unirse, chicos. Y acá vamos, ¿verdad? Ok, let's begin because time flies. El tiempo vuela. And while we are in the feedback, the others will log in. Mientras nosotros trabajamos en el repaso, los demás se unen. Esperemos que logren llegar a casa, ¿ok? Ok, Eric Enrique Vázquez is joining. Hello, Eric. Welcome, Eric. Eric Enrique Vázquez, welcome to our meeting. Ok, so here we go. As I was telling you, we're going to get started with the feedback. But first of all, I'm going to share with you guys my PPT, my full screen, so you notice about the topic today. And here we go, I'm going to diminish this for a while, okay? So the topic for today, guys, is how to use prepositions of time, okay? Prepositions of time, in, on, at. That is going to be the highlight, our topic today. And here today is our video conference number 14. Como les decía anteriormente, hoy es nuestra reunión número 14. El martes estaríamos en nuestra reunión 15, terminando la unidad 3. Martes ya iniciamos con la ruta final, la unidad 4, ¿verdad? Entonces necesito que me actualicen las tareas. Okay, so in our agenda, we have greetings, feedback, objectives. We're going to be telling different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. The preparation task is to tell different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. And number 6, using prepositions of time, I expect that we are going to cover the contents from your manual in pages 35 and 36 in the wrapping up. Okay, espero que cubramos los contenidos de las páginas 35 y 36. And here the objectives. Okay, let me see. One volunteer to read the objectives, the specific objective and the class objective. The volunteer is, ¿quién es el voluntario o voluntaria? Alexandra, hello, welcome. Okay, no hay volunteer. José Mauricio no puede porque el transportation. Okay, Ruth, thank you so much. Great. Here we go. Let's see. Liz. Así practico y aprendo. Yes. Specific objective. Participants will be able to tell different people that specific time and the dates of activities I do in my workplace. Class objective, participants will be
able to use prepositions of time. Excellent, very well. So let's move to our next activity. And here a reminder about homeworks and evaluations. Es lo que les dije desde el inicio, ¿verdad? Recordarle las tareas, por favor, en la plataforma. Pues he visto que hay, Dani sí ya hizo el 100%, pero solamente como 4 habían estado trabajando en la plataforma en esta semana 3. In los homeworks. So I encourage you to work on that, okay? I know that it is kind of hard for you because you work all day long, you wake up very early, but let's do the sacrifice today and tomorrow, okay? Pero hagamos el sacrificio unos 10 minutos y ya verán que sí lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Okay. And here, let's go over the feedback. Y acá vamos a trabajar en la retroalimentación de lo que vimos ayer. Y ustedes son las estrellas en esta etapa porque ustedes me van a decir, ok, qué es lo que recuerdan de la clase de ayer, ¿sí? Veamos qué recordamos, qué podemos recordar de lo que hicimos ayer, actividades, estructura que trabajamos, ¿qué hicimos ayer? Si trabajaron en conversación, si construyeron oraciones, ¿qué fue el tema? ¿Recuerdan? Okay, Griselda, tell me. What time? Okay, what time? Okay, great. What time was shown? Excellent. ¿Qué más vimos ayer? Me dijo do, does, yes? Do, does questions. Yes. In simple present, obviously, yes? And what else did you do? Did you practice reading? Yes, practicaron lectura ayer. Okay. Yeah, but you say, yes, teacher, we did, because like this, it seems like if you, okay, somebody's telling you, yes, say, yes, yes. Okay, reading, we practice reading. And did we practice writing? Practicaron escritura ayer. Yes, teacher. Okay, thank you, Noe. Writing, okay, writing. You practice reading, writing with what time questions, do and does questions, okay? What time do you, okay? What time do you check your email? What time do you arrive at work, okay? What time does she arrive at work? What time does she have the video conference? Do you remember the agenda? Mrs. Robles' agenda, yeah? Okay, guys, very well. And here I have also this for you as a reminder too, okay? Como repaso también. Parte del repaso para que refresquemos y si alguien tuvo problemas de conexión o estuvo ausente en ese momento, el objetivo del repaso o feedback, la retroalimentación es para que vayan verificando lo que hemos estado trabajando, okay? So here, if you remember yesterday, okay, we had this set of WH questions. What, where, who, why, and which. Y establecimos que which significa cuál, pero lo utilizamos cuando las opciones para seleccionar algo son limitadas, cuando no son muchas, pero cuando son muchas utilizamos what. For example, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tantos nombres, pero yo solo tengo uno. Pero si yo le digo, which is your favorite ice cream, vanilla or chocolate? ¿Cuál es tu chocolate, tu sorbete o helado favorito? ¿Vainilla o chocolate? Le estoy dando nada más dos opciones, ¿sí? Si son 3 o 4, siempre es which, porque no son muchas. Pero what es cuando hay muchas opciones. Entonces teníamos que what is used to ask for information about something. ¿Qué o cuál en algunos casos lo utilizamos para hacer preguntas y obtener información acerca de algo? What también se usa para preguntar o confirmar, ¿verdad? Actividades o acciones que son repetitivas como las rutinarias,
hábitos, hobbies y demás en presente simple. Where se utiliza para hacer preguntas sobre algún lugar o ubicación. For example, where do you live? Where do you work? Okay. Where do you like to go on vacation? ¿A dónde te gusta ir de vacación? Okay. Who is used to ask about people? Utilizamos who, que significa quién, para preguntar sobre personas. Puede ser en singular o en plural. Who are you? Who is your husband? Who is your girlfriend? Who is your teacher? Who are your brothers? Who are your sisters? Who are your parents? ¿Quiénes son tus padres, papá y mamá? Parents, okay? Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo utilizamos para preguntar sobre un motivo o una razón. Why do you work in that company, for example? And why are you so happy? Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Vamos a contestar con because. Porque bla, bla, and you give the explanation. Y usted da la explicación sobre la razón de por qué. ¿De acuerdo? ¿Por qué sucede este evento? Which, as I told you, ¿cuál o cuáles? But it is used to ask about an option, an alternative with limited possibilities. For example, which is your favorite ice cream, vanilla or chocolate? Okay, questions about this? Questions? Do you have any question? Preguntas? No? Okay. So let's move. And here we go. Also, we were practicing with this structure. ¿Se recuerdan? Por eso me mencionaban what time, y do, y does, ¿sí? Porque what time se puede utilizar con todos los pronombres. Singular, plural. La estructura what time plus do or does. Plus the subject, plus the verb. Pero el verbo, recordemos, tiene que ir en su forma normal y natural. Porque ya llevamos el verbo auxiliar, el complemento y el signo de interrogación. For example, what time do you take a shower? Do is the modal auxiliary. You is the subject. Take is the verb in the base form. Shower is the complement and the question mark. Y el signo de interrogación. And the answer, for example, I take a shower at 5 a.m. or at 5 o'clock. What time does she take a shower? Does, porque es tercera persona, he, she, it, ¿de acuerdo? Y el verbo va en su forma normal, natural en la base, porque llevamos el modal auxiliary does. Y en la respuesta afirmativa, ya no utilizamos para tercera persona el verbo auxiliar, pero sí cambia el verbo en afirmativo para tercera persona, le agregamos S si el verbo termina en O, le agregamos ES si termina en SH, CH como wash, watch, o en X como fix, le agregamos ES, ¿de acuerdo? And then we say she takes a shower at 5 a.m. Questions or comments about this? ¿Preguntas sobre esto? Okay, what time do you? Ayer estuvieron haciendo preguntas con what time do you, así como me lo dijeron en el brainstorming, okay? And here, we also have this, what time do or does plus the subject, the verb complement and plus. What time do you check your social networks? What time do you have a coffee break? Porque nos enfocamos en your duties at work, sus actividades u obligaciones en el trabajo, ¿sí? ¿Se recuerdan que hicieron un listado? Y luego, you ask and answer in the breakout rooms, right? Y también estuvimos trabajando una conversación que construyeron, yes or no, al inicio. Okay, you built. Now here, the topic for today, prepositions of time. So we have the uses of the prepositions of time, people, at, in, on. We use at for a precise time. Utilizamos at para un tiempo preciso, específico. We use in for months, years, centuries, and long periods. Utilizamos in para hacer referencias a meses,
años, siglos y largos periodos. For example, in 5 years, in 10 years, in a month, in 2 weeks, okay? On for days and dates. On lo vamos a utilizar para los días de la semana y para las fechas específicas. Yes? Okay? Pero si solo decimos in 2 days, entonces usamos in. Pero para hacer referencia a los días de la semana decimos on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Y dates, las fechas, okay, específicas. Okay, if we say in the USA people celebrate the Independence Day, okay, we say in July, in Julio, but you say on July 4th, el 4 de Julio, yes? Okay, questions or comments about this information? At for a precise time, in for months, years, centuries, and long periods, on for days and dates, okay? Y así lo tenemos. You tell me when we can move to the next slide, okay? Me avisan cuando pueda continuar con la siguiente diapositiva, with the next slide. You let me know. Shall we? Not yet. Aún no. Si hay preguntas, háganlas. Please don't hesitate. No duden en hacer las preguntas, okay? Okay, let's move. Yes, teacher. Okay, great. Abel, are you done? Not yet. Yes, teacher. Okay, great. Here we go. In, on, at. As I told you, the prepositions of time, in, on, at, are our center for today. And here we have, again, something else. And I need you to pay close attention for this information. We have at, as I told you, for precise time. In, for months, years, centuries, and long periods. On, for days and dates. For example, at 5 o'clock, cuando la hora es exacta, at 5 o'clock, at 11:30 a.m., at noon, ya lo practicábamos ayer, ¿verdad? Al mediodía, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at Christmas,
at the moment. In for months, years, centuries, and long periods. In July, as I told you. In summer, para las estaciones del año. In summer, en verano. In winter. In spring, en primavera. In autumn, en otoño. In the summer, en el verano. In 1980, en 1980, el año. In the 1980s, decades, décadas. In the next century, en el próximo siglo. In the ice age, in the past, in the future, okay? On for days and dates, on Sunday, on Tuesdays, on March the 6th, on December 25th, 2012, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. Notice this, on Christmas Day, at Christmas. Cuando los holidays llevan la palabra day, usamos on. Cuando no lleva day, usamos at. For example, at Christmas, on Christmas Day. ¿Sí? Porque acá solo decimos en Navidad. Acá el día de Navidad. ¿Sí? On my birthday. Porque es un holiday para cada quien, el birthday. Yes or no? Especially for your mother and for you. Okay, so on my birthday. Por esa razón, no me van a decir, bueno, ¿y cuál es lo correcto? Pues para Navidad, at or on. Los dos están correctos, pero cuando la palabra Christmas va acompañada de la palabra day, utilizamos on. Cuando solo es Christmas, Navidad, decimos at Christmas. No vamos a decir at Christmas Day, decimos on Christmas Day. Y no vamos a decir solo on Christmas, no. Si no va a utilizar la palabra day, utiliza la preposición at. ¿Is that okay? Teacher. Diga. Porque es in the summer. Y arriba no es in the winter. Ah, ¿dónde? Acá. In winter. Uh-huh. In uh-huh. summer, in winter. Uh-huh. Acá es in summer y aquí es in winter. Y abajo. In the summer. ¿Dónde abajo? Abajo de ahí. Ah, en el verano. Acá es en verano y acá es en el verano. Ah, okay. Sí, pero usted puede escribir in the winter, in the spring y continúa la oración. Sí. Mm-hmm. Okay. Okay. You may take a screenshot. Yeah, and then you have it. No, but you loved it. Old school. Okay, you tell me when you finish so we can move. Because this information is going to be useful for your routines and the topic for today.
Ajá, Noé. Okay, it's time to have fun. A little bit of relax after a hectic day. Un día muy movido, okay? After having a hectic day. You let me know, class, okay? When we can move to the next slide and to the practice. Because you need to practice. Today is July the 1st, the first day of the second, you know, of the second part of the year. Primer día de la segunda mitad del año. Christmas is coming. Bye. Oh my God, you say. Shall we? ¿Podemos continuar? Yes, class. Abel, yes. 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 Okay. Yes. Thank you so much. Now it is the time to practice with the manual. Okay. And here we go. Thank you, Eric Fernando, for being here. Julissa, Alexandra, all of you. So here we go. Kellyn. Sigue malita de la garganta por el COVID, mi niña, pero se está curando, ¿verdad? Está tomando medicamentos y
El reposo. Sí, Kelly. Ok, muy bien. Gracias por estar conectado. So, class, now here. Look at this. Let's work in your manual. Here at page 34, we didn't finish yesterday, exercise number 6. You have to create your schedule with all the things that you have to do during the week. Then go around the classroom, check other partners' schedule, and ask the time about their activities. Vamos a ver, vamos a crear, cada quien crea su horario de trabajo, ¿verdad? Con las actividades que tienen que hacer durante la semana. Luego, nos vamos al breakout rooms y comparten con sus compañeros. ¿Se recuerdan cuando ustedes estaban haciendo anteriormente el schedule de Dominic, the new secretary? ¿Ya? In unit 1. Katie's daily routine, ¿se recuerda? Entonces, algo parecido van a hacer, pero con sus actividades. But here, you're not going to write only the activity. You need to write the time. Tienen que escribir la hora. Okay? Not everything, of course. No todo lo que hacen en todo el día. But the most relevant activities. Okay? You can find this format at page 21 in your manual. So you have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, if you work in the morning. If you work from Monday to Friday, forget about Saturday and Sunday because those are your days off, okay? And then you have to write your duties at work, your activities at work with the specific time. For example, at 8:05, I turn on my computer. At 10 and a quarter or at 10:15, I check the emails or depending, similar to Mrs. Robles' agenda, okay? Did you get it? ¿Comprendimos? Solo, ¿cuántas actividades tendríamos que poner por día? It depends because maybe what I advise you to do is because some of them are repetitive, right? Algunas las repetimos en todos los días. Entonces, maybe you can write 3 per day, but different ones. 2 or 3 per day, but different ones. Pero diferentes, 2 o 3 cada día, pero diferentes porque hay algunas que son repetitivas. Las actividades, no, van a escribir lo mismo todos los días, ¿sí? ¿Ok? Sí, ¿ya? Gracias. Ok, any other question about, but remember, what is interesting here is the time, because later you're going to read. On Monday at 8 a.m. I arrive at work, or on Monday at 7:30 I arrive at work. Okay, así lo van a leer, pero solo van a escribir la hora y la actividad, ¿de acuerdo? Okay. And here, yeah. I don't know if you feel more comfortable working individually or working in the group. So sure. Have consultations, yes? Tell me. ¿Qué página del manual es? 35. I'm going to double check, 35. Or 30, let me check, let me double check because this is a pendant from yesterday. 34, exercise 6, page 34. This is the one, okay? Your turn. Create your schedule with all the things that you have to do during the week. Then go around the classroom and check other partners' schedule and ask the time about their activities, okay? At page 34, exercise number 6. While you are working, I'm going to take your attendance, okay? So here we go, Abele de Nilsson. Activate your camera. Thank you, sir. Alexandra Michelle. Alexandra.
in the transportation because of the okay of the situation at Rotal del Norte. So here, Eric Enrique Vasquez Llanes. Thank you. Eric Fernando. Present. Okay, great. Thank you. Eric Ismael. Ismael is absent today. Griselda. Okay, Griselda del Carmen Cerón. Thank you. Jocelyn is absent. I think she's there. Jose Mauricio. Present. Thank you. Julissa. Present. Thank you, Miss. Carla Daniela. She said she was going to be absent. Carla Elizabeth is absent. Kelly, here, she's sick. Thank you. Mario is absent. Thank you, Kelly. Noé Vladimir. Present. Thank you. Rose, hello, Rose. Present. Hey, great, excellent. Thank you, Rose. Rose. Present. Here, forever and ever. Excellent, great. Okay, now, I was asking you, class, I don't know if you feel more comfortable working individually in this activity or in the breakout rooms. ¿Cómo se sienten más cómodos trabajando esto? ¿Individualmente o en equipos pequeños? Ah, bueno, ya vi que individualmente. Okay. So I'm going to share the okay, the slide so you can have it. Okay, you're going to have it is 8:39, but you have already begun. So maybe in 8 minutes, I think you're going to be ready. Yeah. Because remember, 2 or 3 activities per day. 2 o 3 actividades por día porque no van a estar escribiendo las mismas todos los días, okay? And make sure that maybe in the morning and in the afternoon, okay? If you have any question, ask me, please. Si hay preguntas. Helen, do you have any question? Because you have your hand raised. Listen. Helen forgot about her hand. Helen olvidó la manita.
Very well. Right now, it's time for you to go to the breakout rooms in order to read your activities and the time you perform your duties or activities at work to your classmates, okay? So here we go, let me see, yes. Okay, class, right now you are going to be transferred to the breakout rooms and you are going to read the time and also the activities that you do at that specific time. For example, at 7:30 on Monday at 7:30, I arrive at work. Yes, on Monday at 8 a.m. I have a meeting, for example, and so on, okay? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Comprendimos lo que vamos a hacer en la, en los equipos? ¿Sí? Yes. Okay, here we go. Thank you. Todos uniéndonos, ¿verdad? Y a practicar. Okay, go to your groups. And read your schedules to your partners. I need Eric Fernando and Kelly in group number 2. Noé, I need you in group number 1. Alexandra, I need you to go to group number 1. Okay. Kelly, if you are so nice, please go to group number 2 so you listen to your partner's schedule, okay? Thank you, Kelly. Hello, miss. Great to see your smiley faces, okay? Read what you have to your partners, okay? About only read. Yes, only read, because later we are going to use that information with another activity, okay? Okay. Yeah, everyone reads the time, the day, the time, and the activity that you do, your duties at work, okay? Bye. Check fabric in the other room. Okay, read your schedules, the day, the time, and your duties, okay? Solo a leer, porque luego viene otra actividad en la que vamos a utilizar estos insumos. Okay, let me see who's joining. Okay. Hola, Iglesia. Okay, bye. Por ejemplo. Ay, sana teacher. Okay. Yes, teacher. How are you? Ese, tenemos una confusión. Ajá. Ese, y vamos a practicar las 3 actividades que escribimos, ¿verdad? Sí, pero la van a leer como por cada día escribieron, ¿verdad? Porque es el horario de ustedes. Entonces van a leer el día, la hora y la actividad. For example, if I say, in my case, on Monday at 8 p.m., I teach a class. Okay? El lunes a las 8 de la noche, yo doy una clase, ¿sí? That is my case, porque es mi trabajo, pero ustedes es de su trabajo. Entonces van a, on Monday, porque ahí están usando las preposiciones. Dijimos que on para los días de la semana, at con una hora específica y la actividad que realizan, ¿sí? Ok, teacher, y eran 3 actividades por día. Pueden ser 3 en la mañana, 3 en la tarde, porque hay algunas que se hacen todos los días, no van a escribir las mismas todos los días, ¿verdad? Para que tengan variedad de actividades, ¿sí? Ok, teacher. Ok.
este, Rosa las hizo. Si quieres empezar tú, entonces. Teacher. Yes, sir. My partner, they don't understand. They don't understand what? For example, you're going to read, listen, you're going to read. I'm going to write my example. Okay, here, because it is your schedule, es su horario por día. Entonces, let's imagine Monday. Monday. Okay, it is my case, an example, because I am a teacher. Uy. Huh. This is one of my activities on Monday. Cuando yo lo leo, yo le digo, on Monday at 8 p.m., I teach a class. ¿Sí? Okay. Y si yo digo, por ejemplo, Tuesday, para ir variando las actividades. Tuesday, 10, PM. Finish the English class. Para que haya variedad. On Tuesday at 10 p.m. I finish the English class. ¿Sí? Okay. Y así va viendo porque, por ejemplo, si yo solo escribo on Monday at 8 p.m. I teach a class. On Tuesday at 8 p.m. I teach a class. Como son actividades repetitivas, para que haya variedad, sí. Pueden ser unas de la mañana y otras de la tarde. En mi caso, como yo trabajo en la noche con ustedes, por eso les pongo ese ejemplo. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Y ahí ya vamos utilizando las preposiciones. Recuerden que con los días de la semana utilizamos on. Con la hora específica, at. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Okay. Esa es la forma de leerlo. Okay. And now you read yours. Y ahora lee cada quien lo que ha hecho. Okay. Okay, bye. Bye. Okay. No sé si Mauricio, ¿quién más estaba? Ya tiene algo. Alexandra. Alexandra va llegando a su casa, dice, ya casi se conecta. Entonces, ¿trabajen ustedes en lo que ella se conecta desde la computer? Ok, Miss Alex, we will wait for you. Ok, no problem. Vaya, escuchemos. Ya lo leímos, pero si quieren lo volvemos tres, a leer. Los tres. Lo que pasa Alexandra es que estaba en su transporte, ¿verdad? Mauricio acaba de llegar también. Pero él ya estaba en la casa. Mauricio having dinner. No, no venía en el transporte. Ok, for example, you say, I'm going to tell the example that I told you in the other class, in the other group, okay? Monday, okay, this is my example. 8 p.m. It is in my case. My activity, my duty is teach a class. This is my activity, my schedule. So when I read, cuando yo les leo, yo digo, on Monday at 8 p.m., I teach a class. Porque utilizo con los días de la semana, ¿cuál preposición les dije? On. On. ¿Y cuál utilizamos para la hora específica? At. Pero como yo doy clase todos los días a las 8 de la noche, ya saben, no voy a escribir on Tuesday I teach a class at 8 p.m. No, ya voy a variar y entonces escribo, por ejemplo, Tuesday. Uh-huh. Ok. 10 p.m. 10 p.m. Finish the English class. Y cuando yo se los leo, les digo, on Tuesday at 10 p.m. I finish the English class. ¿Sí? Para que vayan variándose.
Porque son como son rutinas, ¿verdad? Actividades que hacemos a diario, our daily duties at work. And I could tell you, for example, let's see, Friday. Friday, 11 p.m. Check my students. My students' homeworks. Homeworks online. Yes? And then I read, on Friday at 11 p.m., I check my students' homeworks online. ¿Sí? De acuerdo, teacher. Solo que, por ejemplo, yo lo hice poniéndole la hora al final. Ok, por ejemplo... On Wednesday, I visit the store of the company at 8 p.m. That's okay. Mm-hmm. And come back to office at 2 p.m. Okay, that's okay. Uy, it's okay, great, excellent. I have something. Mm-hmm. No problem, that's okay. Sí, es otra forma, pero sí está bien. Ok. Sí, porque así hice los cinco. Ok, great. No, but now it's time to listen to maybe Mauricio's activities. Yes? Just a couple of them, solo algunas. Las mías son repetitivas. Por esto, pero escriba una o dos un día. En la mañana, otras en la tarde, otras ya casi al final de la tarde. Uh-huh. Ok. Okay, Alexandra says at 9, she says, Alexandra, at 9 a.m., I review payment agreements. Okay. Very well done, Alexandra. Okay, in 2 more minutes, we get back. Okay. Teacher, I have a question. Yes, Miss Julie. Íbamos a hacer, bueno, yo le entendí que íbamos a hacer 3 actividades por día, pero podemos hacer solo 3 días, o eran los 5. Toda la semana, los 5 días, sí, pero pueden ser unas en la mañana, otras en la tarde, otras al inicio de la mañana, sí, para variar, ¿verdad? Porque hay algunas que las hacemos repetitivas toda la semana, entonces no vamos a escribir lo mismo toda la semana, ¿sí? Ah, ok. Uh-huh. Ah, bueno, pues. ¿A qué hora sale de trabajar? ¿A qué hora llega a trabajar? ¿A qué hora revisa los emails? ¿A qué hora habla con los customers? ¿A qué horas tiene meeting? Dependiendo de la naturaleza de su puesto de trabajo, ¿ok? Ok. Okay. Thank you.
no lleva todo el día esta actividad. De to share, how did you say comunidad? Community. Community. Community with double M. Community and Y at the end. Y al final. Community, double M. Okay. Pero si es en plural, comunidad. Communities. Communities. Okay. Okay, I'm going to write it for you over here. The community. I visit the communities. Visito las comunidades. Communities. Como termina en Y, ¿verdad? Uh-huh. You eliminate the Y and you add IES. Communities. Okay. 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 Perfect. Finished. Finished. Ready for the world to share with the world. Excellent. Amazing. Great. Claps, claps, claps. Congratulations, class. Very well done. Okay. Thank you. Okay. Now we're going to get back to the main session room. Okay. Okay, to see the next activity. Thank you for being here. Let's wait for Eric Enrique. Okay, he's coming. My dear, okay. Habían perdido la conexión. But no, okay, class. Now listen, the information that you have is going to be very useful. La información que tiene va a ser utilísima en la siguiente actividad. Oh, 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 because look at your manual. Please turn your manual at page 35. Write down on your notebook a list of activities that you have to do this week, this month, or this year. Ahora fíjense. Vamos a escribir en su cuaderno o en la computer, ¿verdad? Como le salga mejor, o en el manual. No, aquí no, porque es otra parte. Actividades que tienes que hacer esta semana, este mes o este año. Y luego las vamos a compartir de ese listado que van a escribir ustedes. Por ejemplo, next week, let's imagine, because today is Friday night, right? Actividades que tienen que realizar. For example, on Monday, if you have a meeting, if you have a training, whatever. Si tienen una capacitación, si tienen una reunión, alguna visita que hacer. En el caso como Noé, que tiene que hacer alguna visita, igual que Dominic, ¿se recuerdan? Que ella salía a hacer visitas a las tiendas, ¿verdad? O tiene, qué sé yo, que algún motivo especial o durante el mes o durante el año. For example, a celebration of the company's anniversary, ¿ya? Entonces ustedes las escriben. Luego las vamos a compartir. ¿Por qué? Porque luego van a entrevistar a tres compañeros sobre sus horarios and specific duties for time and date. Porque luego le van a preguntar a sus compañeros por actividades u obligaciones, pero especificando la hora y la fecha, cuando lo hacen, ¿sí?
qué fecha lo van a hacer, alguna actividad especial que tengan en la oficina, ¿sí? Algún reporte que tengan que entregar, ¿ok? Entonces, comenzamos a escribir esas actividades, pero eso es individual, cada quien sus actividades. En el caso que trabajan juntos, por ejemplo, Eric Fernando y Eric Enrique, pero no creo que los dos tengan las mismas actividades, o sí. Tienen la, no, ¿verdad? Tienen diferentes puestos de trabajo, ¿de acuerdo? So, you are going to go right now to the breakout rooms, but you work on your individual list, ¿ok? ¿Sí? Nos vamos a ir a los breakout rooms, pero cada quien va a trabajar en su lista de actividades, ¿sí? For next week, maybe for this month or next month or for the year. Alguna celebración, hey, the birthday celebrations. ¿Celebran los cumpleaños en su compañía? Sí. Yes, okay, yes. So it's a special, you know, and you have the end of the month. Yes, okay, very well. What else? ¿Qué más tienen? ¿Qué otras actividades podrán tener en común que realizan en la oficina? If you have a coffee break. Oh, no, no tienen. The ones that have. No, ahí tienen el café. Le llevan el café a la oficina. Wow, congratulations, excellent. Very special people. Excuse me, Rose. Christmas party. Ah, the Christmas party, yes, because people are projecting. Y si están en comunicaciones o you are a receptionist or you are the assistant or the secretary, you are part of that team. Eres parte de ese equipo, ¿sí o no? Sí, entonces ahí ya lo vamos viendo, ¿sí? Ok, ¿qué otra celebración? Teacher, así como en mi grupo de trabajo hay como una embarazada y le vamos a celebrar un baby shower. Oh, yes, yes, that's it, because it is part of your duties at work. Les permite celebrar ese tipo de actividades en su trabajo, ¿sí? Okay. The graduation. Yes, also, sí, porque también hay en las empresas, así como están acá, un equipo que se encarga de los trainings, de hacer las conexiones y todo lo demás, y hay quienes les dan estímulo, celebran graduaciones, ¿sí? Ok, cuando terminan un training. Ok, now let's move to the breakout rooms, and you begin working and use your imagination, but I'm going to recreate it. Let's see. No. I'm going to recreate like this. The Thanksgiving Day. Thanksgiving. Yeah, in some companies we celebrate the Thanksgiving Day. Sí, en algunas compañías celebramos el Thanksgiving Day. Depende de la naturaleza. Some people in some companies, they decorate the offices for the Independence Day. And they have a kind of competition. Yes or no? Yes, they do. Okay, now hacemos un día de galletas navideñas. Oh, so you see, during the year, a special activity. And it is part of your duties at work. Y es parte de sus obligaciones en el trabajo, yes? Atoleada day. Oh, okay, now let's move to the breakout rooms, please. Here we go. Okay, join your groups. Begin working. Bye bye, see you later. Noé, I need you in your group number two. Eric, Enrique, please go to group number three. Eric, let me see if you're here. Es un listado individual de actividades que vamos a hacer. Yeah, un listado. Yes, it is individually because you work in different companies, right? So you have different because the cookies day is not for everybody. I would like to have that cookies day, but very sad. No, I don't. I don't have it. Okay. Bye. Bye, guys. Bye. Okay.
Mis, solo eran, eran tres, bueno, son tres, así, celebraciones por cada persona, ¿verdad? Es que no es celebraciones, son actividades que se tienen programadas, entre ellas, en algunas compañías, como escuchamos el caso de Ruth, tiene celebraciones. Y otros, dependiendo si usted de su puesto de trabajo, usted está encargada de preparar las birthday celebrations, ¿sí? The cake and this and that, dependiendo, pero no en todas las compañías. Esa es una actividad parte de su trabajo, ¿sí? Que se hace probablemente al mes, porque como la idea es your duties during the week, in a month, next month, or during the year, o de acá a fin de año, ¿qué actividades hay programadas? For example, you stay in November or in October to start the preparation for the Christmas day, for the Christmas party. Porque eso se comienza desde octubre, no es en noviembre o en diciembre, ya todo está lleno. Yes? Yes. It is a logistic that you need to follow. Y luego, maybe to buy the gift for the Christmas party, yes? Or the gift cards. And to contact the people for the food for the Christmas party. Y otras actividades, or a training, o una capacitación que tengan ya programada, ¿sí? Depende de la naturaleza de la compañía, yes? Miss, por lo menos nosotros en febrero nos hacen una convivencia, es un team no sé cómo se dice. Pero es en equipo. Sí, del equipo, nada más del equipo de crédito. Ah, okay. So a training, you may say a training. Mm-hmm. A special training for you. Okay. So in February, I have a special team training. Yes? Yes. Okay, very good. Podría ser in November 24, the company celebrate the Thanksgiving Day. On November 24th, porque está dando ya fecha, entonces es on November 24th, the company celebrates Thanksgiving Day. Yes. Okay. Very well. Pero usted participa. Yes. Okay. Comida. Oh, great. Excellent. Ah, ¿no le dan el turkey ahí? ¿No le dan el pavo ahí? Es que todos ponemos un poquito de cada cosa. Entonces los jefes sí llevan el pavo. Okay, very well. Bye. Bye. Bye.
Teacher. Teacher, teacher. Yes, Eric, Eric. Este, mire, como, bueno, próximamente no tenemos muchas actividades nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Aplican, por ejemplo, los días que nos vemos de descanso, son días que los tenemos para hacer lo que nos dé la gana. Uh-huh. Pero como usted dijo que nos refiriéramos más o menos como a actividades laborales. En la empresa, pero hacerlo. No, pero no solo a celebrar. Ahí es actividad. Bueno, ahí los compañeros dijeron, ¿verdad? Como él en esta semana, el otro mes y así sucesivamente. Y como es de acá a fin de año, entonces pueden ser trainings, reuniones o celebraciones, porque es parte de las actividades laborales. ¿Sí? Las celebraciones que mencionaban los compañeros. Uh-huh. Asueto estaba poniendo ya las vacaciones de agosto. No, esa no, porque es nacional, pues, pero es de su compañía. Por ejemplo, lo que estuvieron haciendo estos días, usted y Eric Merlos. Sí. Uh-huh. ¿Quién en agosto se instalaron? Instalé. Eso lo va a poner. Ah, okay. Yes. Ok, that's it. Y en okay, to talk to the manager or have a meeting with the manager. Mire, yes, como write reports, como en su caso, porque ayer anoche estaba escribiendo un reporte. Yes or no? Sí, de hecho. Sí, ajá, de la actividad. Sí. Okay, yes. Muy bien. Entonces write reports. Write reports after each activity. Every week or every day, no sé cómo lo llevan con la frecuencia. Por ejemplo, hago bueno, principalmente hago un reporte de detalle de para cobro, ¿verdad? Uh-huh. Este, para hacer cobro de maquinaria, para hacer análisis de bueno, cuál es el gasto que ha tenido de combustible. Ajá, so you may write. Aparte de eso, no solo veo cuánto ha gastado, sino cuánto. Sí, son diferentes tipos de reportes. El precio que está actualmente. Ah. Ok, uh-huh. Ok. Maybe bueno. I write reports. Reports every week. Yeah, every week. Right. Ajá, I quote the price of the materials, yes, for the construction. Yeah. Sí, no lo quite, no lo quite. For the construction, for example. Pero cuando hace eso, ¿cada cuánto lo hace? La cotización. Este, mensual. Ajá. Al mes. Por ejemplo, los precios que son variables, ¿verdad? Ajá, every month. Ajá, ya con. Y acá ya usted le puede variar. Mire, I quote the price of the gas every week. Cada semana, ¿sí? Acá, every month, uh-huh. Cada mes, every week, y ahí le va sustituyendo, ¿sí? ¿Y a qué hora lo hace? ¿In the morning or in the afternoon? Ajá, uh-huh. In the morning, okay, or in the afternoon, or in the evening. Ya tarde, sí. Es esa de cotizar. Every month, cada mes. Cada mes, every month, cada mes. Entonces, acá para la gasolina, I quote the price of the gas every week, cada semana, for example. Uh-huh. Every month. With, así como el que está arriba. Es semana, que dice, week. I write report every week. Ajá, yes, week. Okay. Y el que dijo el daily, ¿qué es? Día. Every day. Every
day. Cada día, todos los días. Every day, this one. Cada día, todos los días. Eric, are you with me? Or did I lose you? Lo perdí por el internet. Se quedó frozen, Eric. Okay, Eric, every day, cada día, okay? Okay, guys, in 3 minutes we get back, okay? So you can interview your partners. Every day, Eric, cada día o todos los días. Así se puede traducir. Okay. Yeah. Okay. Bye. Every day. Yes. Yo les iba a decir on July 17 meeting with. Como Wiz, es que no se le escucha cuando dice la palabra Wiz. Ah, Wiz. Pero es con. Pues sí, pero ¿con quién? Ah, agent. Agent. Okay, agent. Muy bien, ¿ya terminaron todos? Yes. Ahí completando. Trying to. Okay, we're going to move porque solo van a necesitar dos o tres en la siguiente actividad. Okay. Yes. Ah, okay. Con lo del. Porque ahí vamos a escribir una de la siguiente semana, una del mes y una del año. Sí, podría ser así. Uh-huh. Podría ser así. Sí, porque era la sugerencia, es la sugerencia que da el manual. ¿Verdad? Uh-huh. O si tienen más, pues hacen más, no problem. Better. Practice makes perfect. Yes, practice makes perfect. Okay, but you have at least three. Yes. Pero al menos tienen ya las tres. Yes. Estén bien, no sé. Okay. Now let's get back. And I'm going to tell you what to do. Y les voy a indicar lo que vamos a hacer. Okay. Okay. Here we go. Okay, teacher. Okay. Bye. Okay. Great. Now I'm going to tell you what to do. If you notice here, necesito que me presten atención, okay? Exercise 2, because you did exercise 1. Acá solo hemos desarrollado la actividad 1. Ahora vamos con la actividad 2, porque ya tienen estos insumos. Yes. For example, if I say, let me see. Okay, let's imagine that I'm going to interview. My victim today is going to be, let's see, Graciela, for example. This is what you're going to, okay, to do. First, you write the name of your victim, okay, your partner. And then, what are you going to do? Well, ask 3 classmates about their schedules, activities, specifying time and date. Okay.
if I say Graciela, tell me your activities at work. Okay. For example, Graciela meeting. ¿Quién es Graciela? Griselda. Ay, no. Ay, she's gonna kill me. I don't know why I have that name, but you're not a stingy miss. You know stingy? Stingy stands for tacaña. No, no, how do you think? Okay. Griselda. Griselda. Okay. Who's going to answer? Nobody here is Graciela. Okay, Griselda. Meeting. Hello. Meeting with agent. With the agent. Meeting with the agent. Okay, tell me the time and date. Time and date. In July 17th. Date. July. July. On July 17th. Yes. 17th. And the time? 8 a.m. At 8. Okay. At 8 a.m. And that's it. This is your first activity. Now, tell me your other activities y me dice la segunda actividad, la fecha y la hora. Yes? The first activity, the time, the date and the time, la fecha y la hora. Okay? Did you get it? Yes? Yes. Comprendimos. Perfect. Okay. And now here, ask a different partner these questions and write the answer. When is your next meeting? What time do you arrive to work? When are your next vacations? Okay. ¿Cuándo es tu próxima vacación? Y aquí sí es lo que alguien estaba pensando en los holidays. Eric, creo. He was thinking about August. Okay. The August local festivities of San Salvador. Yeah. Okay, so that's it. When you finish with this activity, then you ask and answer these questions in the breakout rooms, okay? Now you're going to use the information that you listed. So let's begin. Here we go. Once again, I'm going to open the breakout rooms. Go to your groups and begin with the activity. Go to your groups. Groups and begin with the activity. Eric, I need you in group number three. Eric Enrique Vasquez, please go to group number three if you are so nice. I need you there. Let me see if you are in. Estamos contigo, Ruth. Okay. You have Ruth. Buenas noches. Good evening. Good evening. Gracias. Good to see you. Good evening. Welcome. Okay. You have been welcome to the camera on. Okay. Begin. Let's begin working class because time. Okay. Is flying. Bye. Okay. No, miss. Hello. If you want to share the screen, you feel free to do it, okay? Let's begin because time is flying. Remember, it is a speaking time, interview time. So let's finish report. Of finish great. Write report. Así es. The report. Report.
O finalizar el reporte, por decirlo. Finish report. Finish write report. Finish writing the report. Finish writing the report. Finish write. Writing, write, elimina la E y agrega ING. Writing the report. The report. On Monday. On Monday. At 8 a.m. 8. Mm-hmm. At 8 a.m. Mm-hmm. 8 a.m. At 8 a.m. Finish writing the report on Monday at 8 a.m. Mm-hmm. A.m. A.m. Y luego el que habíamos escrito, el que escribió de meeting de alguien. De alguien. Es meeting with the agent, así. Sí, así. Meeting with the agent. Pero esa fue la primera, ¿verdad? Sí, pero para que lo pongan en el cuadro, porque yo no lo vi. Yo ya la había puesto. En Juli. ¿Cómo sabía que me iba a tocar Seven. Con Grisel? Adivino era. Ya sabían. La fecha de esa. On July. 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 On July. Ajá, you insist on July and it is July and I insist. Graciela and it's Griselda. Ay, no. So you see, don't blame it. No me culpe. It is the day, Friday. On July. ¿Terminaron las entrevistas? No. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Yo les estaba comentando que casi no he entendido mucho porque ajá. Venía en el microbús y no escuchaba, o sea, escuchaba más el ruido de... el microbús que la clase. Okay, permítame un segundo, ya vamos a ver. Ay, Rosa, no sé dónde estaba. ¿Con quién estaba Rosa? ¿Con ustedes? Ay, no, ya ella solita se fue. No. Vaya, si gusta a José Mauricio, al final de la clase se queda conmigo 10 minutos para que profundicemos en todo lo que hicimos en la clase. ¿Ok? Vaya, porque permita, en este momento le voy a tratar de explicar. Estamos viendo las preposiciones in, on, at, ¿verdad? Para el tiempo, son preposiciones del tiempo. Entonces, on se utiliza para expresar una fecha. On July 17th decimos porque es el 17 de julio. At, para hora específica. Utilizamos in, como se los mostré acá,
al inicio de la clase. Veamos acá. Acá mire, at para for a precise time, para una hora específica, in para meses, años, siglos y largos periodos de tiempo, on para los días de la semana y para fechas, porque son periodos específicos. Y les compartía estas imágenes, ¿verdad? Acá, sí, for example, on December 25th, se escribe on 25th December, for example, 2012, el año, ¿verdad? Pero se lee on December 25th, 2012, ¿ya? In the 1980s, at dinner time, on the Independence Day, at 5 o'clock, at 11:30, ¿ya? Entonces, por eso estamos enfocando esas tres preposiciones de tiempo, las estamos ubicando en nuestras actividades rutinarias en el trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les escribía yo, Griselda, porque ustedes tienen que entrevistar a sus compañeros y escriben las tres actividades que ellos realizan. Tell me your activities at work or tell me your duties at work. Le menciona la actividad que realiza y la fecha y la hora a la que realiza esa actividad. Yes, for example, Griselda told me, I have a meeting with the agent. When? On July 17th at 8 a.m. Porque eso ya está programado. Es una actividad que ella tiene. No ya, pero sí en este mes. ¿De acuerdo? Ah, ok. Y así, entonces cada quien va a decir sus tres actividades, pero escriben el nombre de la persona que se lo dice. Y la fecha y la hora. Uh-huh. Ah, ok. Por ejemplo, okay. Disculpe, Miss. Digamos fechas que ya pasaron. Por lo menos el Day de Mother Days. Ajá. Celebré eso. Por lo menos la empresa siempre lo hace. Ajá, Mother's Day. ¿Pero cuándo lo celebraron? El 14. Ok, on May. El 14 de febrero. Ah. El 14 de febrero es el día de San Valentín. No, ajá, no, pero. Veamos, ubiquémonos. Con lo del Día de la Madre, que es lo que estaba escribiendo en el. Yeah, because it could be. Ay, a Rosa se le va el internet cuando ya le voy a dar el acceso. Because it could be, for example, Mother's Day. On Mother's Day. On May 10th. El 10 de mayo, on May 10th. ¿Y a qué hora? ¿A qué hora hace la celebración? A.M. At 8 a.m. Que, como desayuno at 8 a.m. Ok, yes, that's good. Mother's Day on May 10th at 8 a.m. Yeah, that's good. Y así cada quien dice sus tres actividades, ¿de acuerdo? Ok. Ok, very well. Y luego se hacen las tres preguntitas que están abajo, cada uno. Y contesta, because you have a different day and date for your next meeting. Yes? Okay, very well. Y, ay, perdón. Sí. Y con respecto, nosotros, con la empresa, cuando alguien cumple años, le dan el medium day. Sí, ¿verdad? Medium day. Uh-huh. Okay, día, it would be Birthday celebration. Y ahí escribe su fecha, la suya, porque ese día es el evento que va a tener usted. Ajá, it is your special day. Ajá, so it is, y ahí dice a qué hora, de qué hora, a qué hora, y el día. Uh-huh. Ah, ok. The month on, la fecha y el mes, at, y dice a qué hora. Uh-huh. Ok, very well. And Eric Merlos, Eric Merlos, ajá, your activities. Tengo una, pero. Only one. Tell me. Una, pero con mucho esfuerzo. Ok, great, porque amazing. No entiendo casi nada. Ok, es que ayer esas dos clases que faltaron les afectó. Sí, lo afectó. Ajá.
Entonces el lunes se va a quedar usted conmigo hoy. Hey, pero el lunes sí, también es que... iba a estar. ¡Ah! Es que voy seguido. O sea, con eso de la... Ajá, con esa cosa del bypass. Sí, es que el 6 hay que entregar informe a corte de cuenta. Esa es bueno. Una actividad, ¿va? July 6. Ajá. Tú. Por eso uh-huh. Tengo que estar ahí. Esa es y una ahí... actividad que tiene que escribir. No puedo hacer. ¿Y cómo dejaría? Sí. Ok. To send. Send the report to the corte de cuentas. Sí. Yes. To the corte de cuentas. Send a report to corte de cuentas. ¿Cuándo lo tiene así, que corte hacer? Corte de cuentas. Corte de cuentas, porque así se llama, corte de cuentas. Ah, yes. And then tell me the day and the date. On July 6th, you told me, right? ¿A qué hora lo enviar? Entonces sería, send, la actividad sería send the report to corte de cuentas. Mm-hmm. Okay, to corte de cuentas. And then the time on July 6th. Six. Ah, pero es de acuerdo a como aparece allá, on 6, ok, July, pero dice on July 6, at. La hora sería hasta medianoche, que termine el día. At midnight. Uh-huh. At midnight, ok, vaya, ve, tiene su, esa actividad. Vale. ¿Otra actividad más? On Monday 4th, ok, ¿qué va a ser el lunes? ¿Me dijo? Lunes. Enviar un informe de avance okay. A la central de Send a report to the headquarters. Uh-huh. Headquarters, las oficinas centrales. To headquarters. La oficina central del Ministerio de Obras Públicas. At ¿a qué hora? A mediodía, a 12. At pm. Noon. At noon. Okay, so we have sent a report to the headquarters on July 4th. Ay, pero yo siempre pongo así. On 4th July, yo lo escriben ahí. On 4th July, on July 4th at noon. Vaya, y ahí tiene ya dos. Okay, okay. You have two. Captura, okay. Yes, great. You have to. Okay. And then we have on, at. Las dos preposiciones, ¿verdad? Para la fecha y at noon. Here at okay. Midnight. Okay. Mm-hmm. Shall we? Yes. Yes. Did you take the screenshot? Yes. Yes. Okay. Okay. Very well. Now you write your activities. Okay, aquí es group 3. Yo creo que estaba Erika. Okay, in 2 minutes we get back, okay? En 2 minutos regresamos, chicos. Okay. Okay. Remember, you have to ask and answer the questions that are below this table. Sí que tengo mal internet. Okay. F por mí. Una gran F. Ah.
Mayúscula. Mayúscula. Aquí me lo voy a tatuar, ¿no? Ahí. No, te acuerdas de la que hice de Timmy Turner, donde el profesor le da una F de cemento, creo que es. Así what did you say, Miss? Okay, let's continue. It's almost time to go. De los padrinos mágicos, ma. Ajá, de los padrinos mágicos. With the activity people. Pobre Tim. Okay, you need here one more activity for Ruth. Sí, solo yo falto, ya termino. Hola, hola, camarón sin cola, no veo nada. Y es que estamos esperando que Ruth diga la otra oración. Out. ¿Qué es esto? Outing for a walk. ¿Qué? ¿Qué quieren decir acá, chicos? Salida de paseo. Está bien así. ¿Y por qué? ¿De dónde sacó outing for a walk? Taking for... Okay. Taking for a walk. Taking. Y eso es parte del trabajo. Ah, sí, es que como ustedes sí. Tienen cuestión motivacional y todo eso, ¿verdad? Es que qué divertido tu trabajo hasta cierto punto, porque es yo que... sé que te estresa preparar todo, ¿verdad? Pero es que tenemos, qué divertido. Como tenemos chicos Alexandra. En la universidad. Vale. Viven aquí, entonces parte de la dinámica es sacarlas de paseo. Y que hacen el trabajo. Ok. Ajá. So taking for a walk. Celebrar cumpleaños. Hola. Taking, de tomar. Taking for a walk. Entonces aquí no está bien así. No. Música. Taking for a walk. Taking. Ajá. Taking. For a walk. Yes. Sí, o sea que envía con tu trabajo. No, fíjate que uno que se estresa y más en el momento de ir a cotizar las cosas, comprarlas, ver quién lo va a poner. At 4 p.m. But when Ruth, cuándo Ruth, la fecha. Sunday. Okay, Sunday. On Sunday. On Sunday. Okay, now you ask and answer the questions in exercise number 3. Okay. Ahora cada quien se hace las preguntas estas. For example, if I say, Alexandra, when is your next meeting? When is your next meeting? ¿Cuándo es tu próxima reunión? Monday. On Monday? On Monday at 8 a.m. At 8 o'clock. At 8:30. Ok, on Monday at 8:30. Y luego, como Alexandra ya contestó, le hace la pregunta a Ruth, contesta, y luego Ruth le hace la pregunta a Eric. Y así se hacen las tres preguntas, ¿ok? Okay. Pero la respuesta, por ejemplo, yo voy a poner la respuesta de Alexandra, ¿verdad? No, it can be any, because it is speaking. Ah, because it says write the answers. Ah, oh, yes, write the answers. Yes, you have to, okay? Porque
Porque yo la estoy haciendo, ¿verdad? Yes, that's it. Okay. Everyone writes the answer to that the person you are asking to gives you, okay? La persona que te da la respuesta, a quien le has preguntado, a esa respuesta escribe. Monday, ¿a qué hora? Si seguimos en la actividad, una otra. Con eso estaríamos, ¿no? Ajá. Sí, porque ahí no se me ocurre otra actividad. Okay. Bye. 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 Quiero ver Monday en okay. On August 3? On August the 3rd. August the 3rd. But on August the 3rd. Yes, excellent. Very well. At 1 p.m. At solo me falta Noé. Sí, okay. La de Noé falta. The next big thing is Noé. Ok. Pero ya llenamos los cuadritos. Ok, great. No importa, no importa, sigamos. Ya, yeah, continue practicing because it is almost time to say goodbye, ok? Ok. Okay. No, pues, no te preocupes. Bye. Oh, no se quedaron las dos horas por estar. Ay, my activities. Sí, ya son las 10 de la noche. Ya, yeah, ok. Yo ni me había fijado. Yeah, pues asking the questions to Noé. Ok. Sí. Entonces a él le van a tocar las preguntas. Vaya. Que él las diga. Sí. La de los tres. Ah, que yo las lea. Ajá. Pero se las tiene que hacer a alguien, entonces. La cuestión es lo que podemos hacer. Abel, Grisel. Del cerebro. Hola. Hello. Que los cortamos con la pronunciación. No problem. Step by step, you're going to continue, okay? Practicing. Bueno. Entonces a mí siempre me quedo, porque yes. Ya le entendí lo que... Pero se va a quedar los 10 minutos. Bye. O no Bye. Sé si Eric Fernando Merlo se quiere quedar. Pero va a quedar. Estaba saliendo de noche. Ah, ok. Entonces, Mauricio, quédese conmigo. Le vamos a explicar. Porque el repaso sí no lo oyó bien. No lo escuchó bien. No, no lo escuché bien. Ok, so that's why. Only 10 minutes or less. Okay. Depende tanto. Okay. Activate your cameras because I'm going to take your second attendance. Le voy a tomar su segunda asistencia porque estuvimos tan ocupados este día que, miren, en realidad no queda tiempo, ya ven. Okay. Let's wait for the others. Yes, yes, yes. Okay. Vamos a ver. Present, teacher. One, okay. Abel. Present. Okay, thank you. Alexandra Michelle. Present, teacher. Eric Enrique. Eric Enrique Llanes. Are you here, Eric? El micrófono, Eric. Eric, the microphone. Present. Ah, okay, great. Thank you. Eric Fernando Merlos. Present. Thank you. Okay.
Griselda. Present. Jocelyn, absent. José Mauricio. Present. Okay, here. Julissa. Present. Okay. Carla Daniela was absent. Carla Elizabeth. Kaylin. Okay. Mario was absent today. Noé. Present, teacher. Thank you. Rose. She had problems with the connectivity. Ruth. Present. Okay, listen, guys. Yo sé que están cansaditos y todo lo demás, pero necesito que me trabajen en la plataforma los homeworks de la semana 3, ¿verdad? Tienen ahora, tengo una consulta, tienen mañana. Sí, dígame. ¿Hasta cuándo tenemos para realizarlo? Mañana. ¿Hasta mañana? Ah, ok. Sí. Hasta las 12 de la medianoche, ¿verdad? Sí. Yo la voy a actualizar. Pero, a ver, las 11:59. No, porque se cierra la plataforma. Ok, yo me quedo un par de minutos con José. Gracias. Mauricio y los demás. Have a nice weekend. Sleep well. Recharge your batteries and see you Monday. Okay, blessings. Bye bye. See you Monday. Bye. Bye. Thank you for joining. Bye bye. Thank you, Chair. We continue on Monday. Good at night. 8. We continue on Monday at 8 bye. O'clock. Bye bye. Have a good night. Okay, bye bye. Bye. Bye, Ruth. Okay. Acá iniciamos. Okay. Vaya, le explico. I know you're very tired, pero le voy a explicar para que tenga un poquito más de claridad, ¿verdad? Bueno, estábamos viendo en el repaso la estructura de what time, las preguntas con what time, que es lo que vimos ayer, el previo antecedente para lo que íbamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, la estructura es what time, podemos usar el modal auxiliary do or does, dependiendo el tipo de sujeto, ¿verdad? El subject y el verbo en su forma normal, natural. El complemento y el signo de interrogación. Por ejemplo, what time es esta estructura. Do, you es el sujeto de la oración, por eso usamos do. Porque es you. Check your social, check es el verbo. Your social networks, el complemento y el signo de interrogación. ¿De acuerdo? Pero... De acuerdo. Tenemos también acá, what time do you have a coffee break? What time do you watch TV? What time do you take the bus? Yes, y así sucesivamente. Y vamos a decir, what time does he write a report? What time does she send the reports? Okay. Y luego llegamos a las preposiciones in, on, at, y los diferentes usos, at, para, un tiempo específico. At 8 p.m. you have your English class and you need to be connected. Okay. In lo utilizamos para los meses. In July, in August, in September, in December. In 1999. Yes. In the year 2000. In 2010. In 2011. Yes. In yes. 2020, we had the lockdown. Tuvimos el confinamiento en el año 2020. Yes, in 2020. Centuries. Para los siglos y para largos periodos de tiempo. Por ejemplo, in 1 month, in 2 days, in 1 week, in 1 month, in 2 years, in 5 years, in 10 years. Yes? Yes. On. Para los días de la semana, como les decía, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Y para las fechas específicas, on we celebrate Christmas Eve on December 24th. Yes, celebramos la víspera de Navidad on December 24th. Yeah.
como estoy dando la fecha específica, el día y el mes, entonces, a pesar de que uso un mes, no digo in December 24th, no, voy a decir on December 24th, ¿ok? Y acá tenemos unos ejemplos. No sé si los logró ver cuando, o ya estaba en clase, cuando vimos este ejemplo, sí los logró ver, bye. Entonces, acá debe tener en cuenta este, at Christmas. Y tenemos acá on Christmas Day. Tenemos acá at Christmas porque no lleva la palabra day. Cuando decimos Christmas Day, vamos a utilizar la preposición on, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar at cuando solo decimos Christmas. En todas las celebraciones, como on my birthday, como lleva la palabra birthday, decimos on. On Independence Day. ¿Ok? Pero el significado es el mismo, perdón. Sí, con acá on Christmas en Navidad y acá el día de Navidad. El día de Navidad y acá en Navidad, ¿sí? Acá es en el día de Navidad. Casi lo mismo, pero no es lo mismo. No, para nosotros sí es lo mismo en español, porque decimos en Navidad, en el día de Navidad, pero para ellos no, ¿sí? Entonces gramaticalmente ahí. Yo me acuerdo que le preguntó Noé, si no mal recuerdo, del summer. Summer, ajá, acá. Porque acá in summer, sí, summer en general, en verano. Ok, if I say people go to the beach in summer. Eso sí lo escuché. Ajá, pero in the summer, en el verano, ok. In the summer, people like to drink probably lemonade, yeah. Y luego tenemos acá el ejemplo. In 1980, en 1980, son las décadas, ¿verdad? Acá está para meses, años, siglos y largos periodos. In the past, in the future, in the ice age, in the stone age, en la era de hielo, en la era de piedra, in the stone age, in the next century, en el próximo siglo, in the next year, en el siguiente año. Acá in the 80s, fíjese acá, in 1980, en 1980, in the 80s, en los 80s, ¿sí? Escribimos in the, escribimos la década y le escribimos una S pequeñita y eso nos indica en la década de los 80s o en los 80s, in the 80s. Y acá in the 80s, una pequeña diferencia pero marca, ¿verdad? Porque acá solo in 1980, en 1980, in the 80s, en los 80. Y hay frases que ya están dadas, no se pueden modificar. Por ejemplo, at dinner time, at noon, at bedtime, ¿ya? Ah, ok. At sunrise, at the moment, en el momento, ¿ok? At the moment. Quiero ver qué más vimos. Ah, ya está. Y esta es la gramática, ¿por qué no se pueden modificar? Porque ya son frases dadas, son estructuras gramaticales de la lengua inglesa. Ah, ok. Al igual que la conjugación de los verbos en español, las diferentes conjugaciones son parte de la naturaleza de la gramática española. Sí, correcto. Y también revisábamos esto, mire, se recuerda. What time do you? Pero también decíamos que se puede hacer con what time does she, ¿verdad? Para la tercera persona utilizamos does, he, she, it. Do para you, para I, you, we, they. ¿De acuerdo? Pero ahí va a depender el sujeto, ¿verdad? ¿Hola? Ahí va a depender el sujeto si ocupa el does o el do. Correcto, porque si es he, she, or it, usamos does. Pero ya en la respuesta afirmativa, recuerde que ya no usamos el auxiliar, sino que utilizamos el cambio en el verbo, ¿sí? Porque acá le agregamos S, ¿sí? She takes a shower at 5 a.m., ¿de acuerdo?
y acá en el singular o plural, cuando utilizamos do, el verbo no sufre ningún cambio. ¿Sí? Okay. Y algo más acá que recordamos era which. ¿Cuál? Ah, para los indefinidos. O para varias cosas que se pueden... No, espérame. Según lo que le entendí ayer, uh-huh, el which se usaba cuando son cosas limitadas. Cuando tienes opciones limitadas, ¿ok? Opciones limitadas, ah, ok. Sí, sí. Uh-huh. If I say, which is your car, the blue or the red one? ¿Cuál es tu carro? ¿El azul o el rojo? En este caso, yo les ejemplifiqué. Which is your favorite ice cream? ¿Vanilla or chocolate? ¿Sí? Which is which is your favorite? Pizza, hot dog, or hamburger? Solo tiene tres opciones, ¿ya? Okay. Where? ¿Dónde? Dijimos para lugar, ubicación. Who? Exclusivo para persona. ¿Quién o quiénes? Singular o plural, ¿verdad? Who is your boss? Who are your classmates? ¿Quiénes son tus compañeros de clase? Who are your coworkers? Why? Para pedir explicación sobre una razón o un motivo. Why do you work in that company? Why are you late? Why are you early? Why didn't you go to work? ¿Por qué no fuiste a trabajar? Because, siempre recordemos que nos hacen una pregunta con why, vamos a contestar con because. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Verdad? Igual que en español, why, ¿por qué? Va separado, pero solo en inglés, solo una palabra. En español, para contestar ¿por qué? Va junto, pero en inglés es la respuesta because. ¿Ok? Because, okay. Bla, bla, just because. Solo porque sí. Porque sí. Porque sí se dice just because. ¿Ok? Y acá en el manual, bueno, acá llegamos, ¿verdad? Que hicieron el listado de actividades que hacen en sus lugares de trabajo. During the week, crearon un horario de las rutinas de sus duties at work, de sus actividades laborales, ¿sí? Que luego sirvieron de insumo para pasearlas acá cuando los entrevistaron sus compañeros, pero acá le agregamos el elemento date and time, ¿sí? Entonces, si usted va viendo, vamos agregando elementos para construir nuestro discurso, ¿de acuerdo? Tengo una duda, perdón, con respecto a la fecha, cuando uno, por ejemplo, se pone siempre, en ese caso, on Jolly. July 17. Siempre se usa el... On. On. Pero mi pregunta es por el TH, creo que es a partir del 9, ¿verdad? O del 10. No, le explico. Esos son los números... cardinales y los números ordinales. Entonces veamos acá. Escribimos first, second, third, fourth, okay, fifth, sixth, y así. Hasta que llegamos a 9, 10, 11, 12, 13, sí. 14, 15. Cuando llegamos al 19, cuando llegamos al 20, ya 21st. Entonces sería ya el 21, 21st. Ah, por eso entonces, la abreviatura. Sí, entonces lo así, mire, 21st. Lo escribimos así, 21st, pero lo leemos 21st. Okay. Usted lo va a encontrar en muchas ocasiones solo así, en las fechas, pero ya sabemos que se lee 21st. ¿Sí? Nosotros los teachers le agregamos esto para que ustedes se recuerden de la pronunciación, pero en muchos libros lo puede encontrar 21st, pero no vamos a leerlo como 21, se lee como 21st. ¿Ok?
Es como parte de la dramática de... Es que son los números, porque nosotros en español decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿sí? Ajá. No decimos 1, 2, 3, decimos 1, 2, 3, they say 1, 2, 3. Pero acá decimos first, second, third. Es la traducción igual que en español. Primero, okay. Segundo, tercero. Okay, el tercer día del mes. ¿Ya? On July 1st. Today is July 1st. Hoy es primero de julio. Pero nosotros hablamos mal porque mañana ya no decimos July 2nd. Decimos 2 de julio. Y ellos sí siguen el orden porque ellos escriben July 2nd, July 3rd. Pero nosotros decimos el 3 de julio. Y es solo el primer día, respetamos. Y decimos July, el primero de julio, ¿ya? Ajá. Okay. So, thank you for giving me your time. I know you're very tired because it is Friday, but thank you, okay? Trate de ir avanzando en la plataforma de aprendizaje, okay? Sí, sí, sí. Okay. Esa semana no había hecho nada, pero adelanté la semana pasada. Okay, muy bien, perfecto. Congratulations. Entonces, porque sabía que como es cierre, entonces. Ah, le toca más pesadito. Sí, 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 verdad, fin de mes, sí, yo sé. Por eso creo que algunos por sus actividades laborales no pudieron unirse también, ¿ok? Sí. So, have a good night, sleep well, have a great weekend, and see you Monday, ¿ok? Bye, bye. Okay. Bye. Bye, bye, have a good night. Sleep well, bye, bye.